Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Y es lunes, inicio de semana, estamos a 30 de julio, estamos prácticamente finalizando este mes y entramos pues prácticamente a lo que sería el meses restantes de este 2018, así es que bueno, pues nosotros iniciamos con nuestra información preparada para esta ocasión dentro de este primer bloque con lo relacionado a la región Tlaxcala-Texmelucan. Y es que en esta primera nota, por temporada vacacional pide Cruz Roja hacer uso responsable del 911. Con la finalidad de que durante el periodo vacacional de verano puedan atender oportunamente las emergencias que se registren, la Cruz Roja Mexicana pidió a la ciudadanía en general hacer uso responsable del número de emergencias 911. El coordinador estatal del área de socorros de dicha institución de la entidad, Daniel Montes Castillo, subrayó la importancia de evitar llamadas de broma. Muchas de las llamadas que se reciben a través del servicio telefónico de emergencias 911, pues son de broma. La verdad es que sí nos ha sucedido que mientras estamos atendiendo la ubicación donde se nos mandó innecesariamente, en otra parte si hay una persona que requiere la atención de verdad. Explicó que movilizarse por una emergencia que resulta falsa afecta la capacidad de respuesta para atender a quien de verdad necesita auxilio, por lo que hizo el siguiente exhorto a los jefes de familia. Es un llamado sobre todo a las madres, padres de familia, que en esa temporada quienes no salen de casa, quienes tienen a los hijos en vacaciones en casa, nos ayuden evitando que haya estas llamadas de broma. Recalcó que es fundamental explicar a los niños las consecuencias de las llamadas de broma y que la población en general tome conciencia al respecto. En una más de las notas, dependencias garantizan respeto a migrantes en su paso por territorio tlaxcalteca. Con la finalidad de que los migrantes que cruzan territorio tlaxcalteca tengan a salvo sus garantías individuales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración mantienen reuniones continuas para revisar los protocolos de detención de migrantes centroamericanos. Así lo dio a conocer el ombudsman Víctor Manuel Cid del Prado, quien reconoció la disposición de dependencias estatales y del propio instituto para abordar este tipo de temas. Y entonces nos dimos a la tarea de sentarnos y empezar a ver acciones que nos puedan ayudar precisamente para poder asegurarle su integridad a las personas que transiten por nuestro estado y que no son mexicanos. En donde estuvo presente el Instituto Nacional de Migración, el DIF, la Secretaría de Salud, la Procuraduría del Estado. Refirió que la intención de realizar este tipo de reuniones es generar un convenio de colaboración en el tema de la defensa de los derechos de los migrantes, que servirá de ejemplo a nivel nacional. Dijo que con la integración de diferentes dependencias, así como de organizaciones civiles, se lograrán acciones que permitan garantizar los derechos de los centroamericanos. Hemos venido trabajando mucho, mucho, mucho con el tema de migrantes para la defensoría de sus derechos. Con la integración de todas estas dependencias con un objetivo en común, creemos que vamos a ayudarles mucho más a las personas. Por otro lado, entregará Tlaxcala actas de nacimiento gratuitas a estudiantes. El Ayuntamiento de Tlaxcala, en coordinación con el Gobierno del Estado, ha puesto en marcha la campaña de expedición de actas gratuitas para estudiantes de todos los niveles educativos, desde el nivel preescolar hasta el superior, siempre y cuando se encuentren registrados en el municipio capitalino. Esto con el objetivo de apoyar a la economía de las familias capitalinas con la tramitación de este documento, que se trata de uno de los principales requisitos en las instituciones educativas para los procesos de reinscripción e inscripción. Los interesados en tramitar su acta de nacimiento solo requerirán acudir a las oficinas del Registro Civil del municipio de Tlaxcala, presentando una copia del acta de nacimiento o la clave única de registro de población, la CURP, así como un comprobante de estudios. La recepción de los documentos es a partir de este 30 de julio
de lunes a viernes en un horario de 8 a 17 horas y se tiene previsto que quienes acudan a realizar su trámite, el acta de nacimiento certificada les será entregada a más tardar el 13 de agosto. Y les repito, únicamente para quienes están registrados dentro de lo que es Tlaxcala Capital. Por otro lado, dentro de lo que es la información de aquella zona, también conmemoran en Zacatelco Día Mundial contra la Trata de Personas con obra de teatro. Este domingo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el gobierno de Zacatelco, a través de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer, INMUJER, en coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer, IEM, presentaron a la compañía denominada Imprudentes Teatro con la obra A las Faldas de la Malinche, con la intención de concientizar a las féminas al respecto del valor de las mujeres ante circunstancias por la trata de personas, situación que afecta a niñas y mujeres por ser las principales víctimas ante una problemática que aqueja a diversos países del mundo y que por ello las Naciones Unidas han impulsado la conmemoración del día 30 de julio, en la cual se hace un llamado a todos con el fin de impulsar acciones para evitar la trata de personas. Y en otro de los municipios también de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, autoridades de Nativitas piden más presencia federal para el combate al robo de combustible. El presidente municipal de Nativitas, Óscar Murías Juárez, sostuvo que el robo de combustible en esta zona se ha incrementado de forma preocupante, por lo que ya ha presentado diversos escritos ante la Secretaría de Gobernación y en las mismas reuniones de seguridad que se efectúan en la entidad, pues señaló que como autoridad municipal no tienen facultad para investigar el tema, además de que se expondría a los elementos policíacos de aquel municipio. Y asimismo resaltó que la comunidad de San Miguel Analco es la más afectada con la extracción del hidrocarburo. Sin embargo, manifestó su confianza en torno a la respuesta para enviar más seguridad a aquella demarcación por parte de las autoridades, pues aunque le han mostrado interés en apoyarlo, hasta el momento no se ha visto una respuesta tangible al respecto. Pues ahí parte de la situación que se vive dentro de lo que es aquella zona de Nativitas y prácticamente dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Continuando con más de lo relacionado en lo que corresponde a la región Tlaxcala-Texmelucan, descubren osamenta a orilla de carretera en Tlahuapan. Este sábado, campesinos que transitaban por el paraje La Cañada en Santa Rita, Tlahuapan, descubrieron una osamenta, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911, ante lo cual policías municipales llegaron hasta la zona y procedieron a cordonar el área en espera del personal de la Fiscalía General del Estado para que realizara el levantamiento de los restos, así como personal médico forense, dando inicio a la carpeta de investigación que permita la identificación de los restos encontrados a orillas de la carretera federal México-Puebla a la altura del kilómetro 56 de aquel municipio. Por otra parte, muere conductor en asalto a unidad de Estrella Roja en Texmelucan y detienen a homicida. Este sábado, dos sujetos abordaron la unidad 905 de la línea Estrella Roja en la comunidad de Santa María Moyotzingo en San Martín, Texmelucan, y mientras uno se hacía de la cuenta del día, el otro se lanzó contra el operador, acuchillándolo en varias ocasiones y posteriormente tratar de escapar. Sin embargo, el presunto asaltante y homicida, quien dijo llamarse Diego, de 18 años de edad, fue detenido por elementos policíacos. Al lugar de los hechos arribaron paramédicos y elementos de la Policía Federal, así como estatales y municipales, quienes al confirmar que el conductor, identificado como Severo, de 31 años y originario de Huejotzingo, había fallecido a causa de las lesiones, acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. Adicionalmente, se dio a conocer que Diego es hermano del fallecido Orlando, apodado El Chivo, liberado tras una acusación de homicidio y violación en agravio de una familia en la México-Puebla, así como de Armando, alias El Japonés, recluido por el delito de robo con violencia, entre otros delitos. Pues ahí este lamentable suceso generado durante este fin de semana, y desde aquí también enviamos nuestras condolencias a la familia del hoy opera, bueno, del hoy de quien era operador de esta línea de autobuses. Por otro lado, elementos de la Policía Federal recuperaron casi 42 mil litros de diésel ilegales que transportaba una pipa en el municipio de San Martín, Texmelucan.
y fue mediante un operativo preventivo que los agentes federales marcaron el alto al chofer del automotor para revisar su contenido, por lo que tras no poder acreditar el contenido de la pipa, el conductor fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. De acuerdo con las autoridades, el probable responsable podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión. De esta manera, pues bueno, es momento de dar paso a una muy breve pausa con nuestros amigos que también forman parte de este espacio de Noticias al Día. Continuamos. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por seguir con nosotros. Dentro de este segundo bloque le comentaremos parte de lo sucedido durante las últimas horas dentro de los municipios, algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto también dentro de lo que es el estado poblano. Localizan autoridades presunta bodega utilizada para almacenar y distribuir combustible ilícito, después de detectar una toma clandestina y una instalación ilegal para sustracción de hidrocarburo por personal de seguridad física de Pemex, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal desde el viernes, dando parte a la Procuraduría General de la República, la PGR. Las corporaciones permanecieron en espera de una orden de cateo de una supuesta empresa de servicios logísticos ubicada en San Francisco Ococlán, perteneciente a Coronango, pues presuntamente en dicho sitio se podría comercializar el combustible robado surtiendo camiones de carga, ya que de la toma clandestina detectada salía una manguera que recorría cerca de 40 metros bajo tierra hasta llegar a las paredes del supuesto negocio, por lo que las corporaciones procedieron a asegurar el lugar y dieron parte al Ministerio Público de la Federación, de la PGR, para que se obtuviera la orden de cateo. Y por supuesto, más adelante aquí le estaremos dando a conocer más detalles al respecto. Por otro lado, en otro de los municipios, en Xoxtla lanzan campaña de impuesto predial del 30 de julio al 20 de agosto. En días pasados, el Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla lanzó una campaña para el pago del impuesto predial sin recargos, la cual comprende los pagos pendientes del 2018 y años anteriores, a fin de que los propietarios de terrenos e inmuebles se pongan al corriente en sus contribuciones municipales, por lo que los interesados podrán realizar su pago entre el 30 de julio y hasta el 20 de agosto en las oficinas de la Tesorería Municipal. Sin embargo, si usted busca solicitar mayor información al respecto, lo puede hacer vía telefónica mediante el 281-9046. 281-9046. Pasando a otra más de las notas relacionadas también a este municipio, participa Xoxtla, Calpan y San Nicolás de los Ranchos en segunda feria de productores poblanos. Para fortalecer el mercado local del estado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, realizó la segunda feria de productores poblanos el pasado 27 de julio con más de 120 agricultores de 54
54 municipios como Xochitl, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Tlahuapan, Atlixco y San Andrés Cholula, entre otros. Al respecto, José Luis Mayoral Larios, director regional Centro Sur de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, acerca, se congratuló por este espacio de intercambio comercial en donde los pequeños y medianos productores tienen la ocasión de acercar sus proyectos a la ciudadanía. Por su parte, a nombre de los productores poblanos, la productora de mole Elisa Lagunas del municipio de San Miguel Xochitl agradeció el apoyo que ha recibido por parte de la Secretaría y de sus distintos programas para otorgar valor agregado a su producción primaria. En otro de los municipios también correspondientes al octavo distrito, ya dentro de lo que es Puebla, feligreses de Chautzingo reparan y reabren templos dañados por sismo del 2017. La regidora de Protección Civil en San Lorenzo Chautzingo, Olga Fuentes Varela, dio a conocer que después del sismo del 19 de septiembre del año pasado, varias iglesias del municipio se vieron afectadas, pero actualmente 5 de ellas ya fueron reparadas con el apoyo de la ciudadanía, que realizó cooperaciones y otras actividades para recaudar fondos para los trabajos de reparación de algunas de las iglesias, como la de San Lorenzo, San Juan Tetla, Secalacuayan y San Agustín Atzompa, que fueron reparadas con apoyo de algunos albañiles que donaron su trabajo en forma pues de apoyo. Pues resaltó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, solo dio la autorización, argumentando que no contaban con los recursos para enfrentar los gastos de restauración. Sin embargo, pues ya, como le comentaba, en apoyo ahí por parte de los diferentes ciudadanos, se logró ya la reconstrucción de algunas de ellas. Por otro lado, recuperan tráiler y aseguran a conductor en arco de seguridad de Huejotzingo, tras un llamado de emergencia por parte de la empresa de monitoreo M-Truck, en la que se reportó el robo de un tractocamión marca International color blanco modelo 2006 y placas del SAF. Elementos de la Policía Federal implementaron un operativo de búsqueda y localización, el cual dio como resultado la recuperación del tractocamión con razón social logística Mayab sobre la autopista México-Puebla con dirección a Puebla a la altura del arco de seguridad de Huejotzingo, logrando también el aseguramiento del conductor de nombre Mario, de 56 años de edad, quien fue trasladado junto con la mercancía y la unidad ante la autoridad competente, quien dio inicio a la investigación. Y ya dentro de lo correspondiente a la información de interés general dentro de lo que es Puebla, le comento que construirán 20.000 viviendas por traslado de la SEP a Puebla. Ante la descentralización de dependencias federales y la llegada de la SEP al estado de Puebla, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, dio a conocer que tienen programada la construcción de 20.000 viviendas en coordinación con la CANADEVI, en las que se invertirán 14 mil millones de pesos. Y es que en el año 2017 se contempló este proyecto, pero se pudo concretar hasta que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la descentralización de las dependencias federales, por lo que con estas nuevas viviendas se beneficiarán a 17 mil trabajadores de la Secretaría de Educación Pública Federal, de la SEP, que llegarían a vivir con sus familias en las 170 hectáreas que se tienen programadas atrás de la Resurrección. Y dentro de otro de los temas, también dentro de lo que es a nivel estado, 55 casos de golpe de calor se han registrado en Puebla en lo que va del año. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Secretaría de Salud, en lo que va del 2018 en el estado de Puebla, se han registrado un total de 55 denominados golpes de calor o insolación, lo que colocó a la entidad poblana en el lugar número 12 a nivel nacional, con el mayor número de casos. Esto a pesar de la canícula que pues dio inicio apenas este 18 de julio y la cual dura 40 días, de los cuales apenas llevamos 12 días, por lo que las temperaturas posiblemente aumentarán considerablemente en la mayoría de los estados del país. Así que para prevenir esta clase de incidentes es necesario que al exponerse al sol se proteja la cabeza y los ojos, así como también consumir líquidos en abundancia y no comer alimentos de difícil digestión, ya que esto hace que la temperatura interna suba, pero de preferencia y en lo general es no exponerse al sol. Y ya para concluir con nuestra información de este día, cumple el gobierno del estado con equidad salarial
para servidoras públicas. El gobierno del estado informó que realizó acciones para dar cumplimiento al séptimo compromiso que adquirió con los poblanos, que fue la equidad salarial para las mujeres, que permitirá ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo económico a las servidoras públicas, dando fe de ello el notario público número 19, Gerardo Lara Said. Al respecto, el mandatario estatal, Antonio Gali Fallat, dio a conocer que en cada dependencia se llevó a cabo un ejercicio para identificar que dentro de las mismas categorías de puesto, mujeres y hombres perciban un sueldo igualitario para que las funcionarias cuenten con las mismas condiciones laborales, las cuales se lograron mediante lineamientos y un programa de nivelación salarial, medidas que serán evaluadas y monitoreadas para garantizar que se mantenga en el mediano y largo plazo. Pues ahí está otra información con la cual concluimos con nuestra emisión de este inicio de semana, este lunes 30 de julio del 2018. Nos vamos, no sin antes recordarle, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes, principalmente ahora en redes sociales, en donde, por supuesto, usted nos puede encontrar en Facebook como Garco Producciones y, por supuesto, también tenemos el canal en YouTube que lleva el mismo nombre, Garco Producciones, para que conozca de la información más relevante que se va generando día con día con el paso de las horas y, por supuesto, dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala, Texmelucan, así como de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla y, por supuesto, también información general perteneciente al estado poblano. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le invitamos a que nos acompañe y, por supuesto, en nuestra siguiente emisión conozca de la información. Pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Aquí lo esperamos en Noticias al Día.